La oposición en busca de una nueva ruta. Con el país entrando en una nueva etapa de protestas contra el gobierno, uno de sus principales dirigentes, el excandidato presidencial Enrique Capriles, rompió su silencio de 5 meses para hacer un llamado a una nueva unidad entre los opositores. Articular a todas las fuerzas de oposición. Eso tiene que ser en las próximas horas. Yo estoy dispuesto. Unidad en la oposición que fue fracturada entre los que llamaron a la abstención y los que llamaron a votar en los pasados comicios presidenciales que ratificaron a Nicolás Maduro en el poder, con muchos de sus dirigentes en el exilio, presos o amenazados por el gobierno. La oposición está firme, pero perseguida. En Venezuela hay dictadura. ¿Cómo pueden hablar de oposición? ¿Cómo el régimen puede hablar de la oposición si Leopoldo López está preso? Las protestas comenzaron hace un mes con un paro indefinido del gremio de las enfermeras, a los que se han sumado otros sectores, incluso de trabajadores del gobierno en las áreas de electricidad y telefonía, que están llamando a un paro indefinido a partir del próximo lunes. Y es que son muchos los venezolanos que ya no aguantan más una hiperinflación de 2.8% diaria que ha acabado con los sueldos y salarios, a los que se ha sumado el colapso de los servicios públicos y la falta de alimentos. Una primera reunión entre las principales fuerzas de oposición se dio de manera privada el pasado jueves, un primer contacto en la búsqueda de una nueva agenda común de lucha contra el gobierno, a la que no fueron todos. No es unidad lo que pide el pueblo, es claridad, es eficacia. Y en este momento la ruta está muy clara. La oposición intenta reagruparse para darle dirección y contenido político a esas protestas que vienen expandiéndose y mostrando el descontento social en contra del gobierno de Maduro. Y es que una coyuntura política pudiese estar por venir empujada por el colapso económico y el peligro de una explosión social de las grandes mayorías descontentas, hambrientas e incapaces de mantener sus hogares. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.